Buenas, en este video voy a hacer un tutorial de cómo usar la pluma y cómo adecuar un documento para trabajarlo adecuadamente en Scape. Bueno, lo primero que vamos a hacer es abrir Inkscape. Listo, una vez abierto Inkscape, lo que vamos a hacer primero que todo es organizar el documento, que por defecto se nos organiza en A4. Lo que vamos a hacer es que, o sea, según el criterio de lo que vayamos a hacer, lo configuramos. En mi caso, yo voy a usar A4 porque me parece muy, pues, es como un intermedio entre los tamaños de hoja que podemos usar. Acá igualmente está tamaño carta o tamaño oficio. Ya cada uno pues escoge. Yo siempre pongo las unidades en milímetros, porque de esa forma para mí es más fácil orientarme en cuanto a escalas y medidas. Una vez hecho esto, cerramos aquí y ya el documento se nos adecua según esas configuraciones de hoja. Bueno, lo primero que vamos a hacer es a esta capa la vamos a nombrar. En mi caso yo la voy a poner referencia, que acá es donde yo voy a poner la imagen de referencia con la que voy a trabajar. Bueno, una vez he puesto la referencia, agregamos una nueva capa dándole clic en este más. A esta capa yo la voy a poner línea, que es donde yo voy a trazar con la pluma el contorno de mi imagen de referencia en este caso. Acá la dejamos encima de la actual, lo que quiere decir que va a trabajar encima de la referencia, que es lo más adecuado. Entonces, por orden, yo lo primero que hago es bloquear la línea, porque es la que no voy a usar por el momento. Selecciono la capa de referencia y voy a archivo y le voy a dar a importar. Importar es traer una imagen, o sea, importar sirve para traer algo al escenario. En este caso, yo tengo por aquí una imagen que es la que voy a usar. La abro y acá no le hago nada, solamente le voy a aceptar. Lo primero que voy a hacer es escalarla. Le hundo shift y la traigo. Esta shift acá no me sirve. Lo que voy a hacer es que con control le voy a dejar hundido y con el clic izquierdo puedo escalar la imagen según el criterio que yo necesite. Aquí para rotar, por ejemplo, la selección, usted le da otro clic y se le habilita, por ejemplo, acá para rotar o para escalar en horizontal. En este caso solamente requiero escalarlo en cuanto a la referencia. Listo. Entonces lo que sigue acá es bloquear. Bloqueamos la referencia y la línea la desbloqueamos. Y la desbloqueamos y ya acá podemos empezar a trabajar con la pluma. Acá por ejemplo lo que tenemos que hacer con la referencia es que le tenemos que bajar la opacidad. Cuando bajamos la opacidad se nos hace más fácil identificar la línea de contorno que vamos a hacer con la que tiene la imagen. Entonces una vez ya así esté bloqueada podemos cambiar eso. Entonces la línea ya la desbloqueamos y ya podemos trabajar sobre ella. Para hacer zoom dejamos control hundido y con el scroll del mouse podemos acercarnos o alejarnos. Y si hundimos el scroll, podemos dirigir el lienzo hacia donde necesitemos. En mi caso, solamente voy a hacer el cerebro para mostrarles. Les voy a enseñar lo básico de cómo usar la pluma y ya lo otro se va a ir en un speed paint. Listo, entonces lo primero que hacemos es seleccionar la herramienta pluma, que es esta. Aquí se llama dibujar curvas bezier y líneas rectas. Una vez tengamos este icono como esta pluma con este más, ya quiere decir que tenemos la pluma activada. Listo. Lo normal que uno puede hacer es que puede hacer líneas rectas, así solamente con el clic. Y cuando nos acercamos al punto de inicio, se va a poner un punto rojo, lo que quiere decir que cierra. Acá tenemos ya por ejemplo una figura geométrica hecha con el bezier o con la pluma. Entonces de esta forma funciona la línea normal recta.
Y para hacer curvas, lo que hacemos es damos un clic y damos el otro clic, pero le damos hundido. Y ya estos dos nodos se nos despliegan y podemos hacer curvas. Si por ejemplo hundimos Alt, perdón, si hundimos Shift, podemos dirigir el nodo y lo que quiere decir que el próximo punto que yo voy a poner genera otra curva. Entonces, como podemos ver que a partir de ese podemos generar otra curva. Como pueden ver, ya generé dos curvas con solamente un nodo. Entonces, si ponemos otro punto acá, lo dejamos hundido, podemos hacer otra curva. Si hundimos Shift, ya generamos el movimiento del nodo y lo que quiere decir que podemos hacer la curva en el lugar que nosotros necesitemos. Entonces, en este caso lo pongo aquí como para mostrar lo de el poder de la herramienta. Entonces, acá ya podemos hacer más curvas y todo eso. Siempre quedemos en el último, en donde iniciamos el trazado de la pluma, ya se nos cierra ya la ilustración como tal, la forma geométrica. Y si le damos en el color que queramos, él completa el relleno, como pueden ver. Para uno pintar el relleno, acá tiene arriba el relleno. Si usted le da clic acá en relleno, se te abre esto, que viene siendo, por ejemplo, ya uno puede modificar aquí el color directamente. Ese es el relleno. Si le damos clic en estilo de trazo, podemos, por ejemplo, modificar el ancho de la línea, la forma en que genera las uniones entre los puntos. Por ejemplo, este es curva. Este es como unión biselada. Y este es como más cuadrada. Entonces, por ejemplo, usted ya la punta, la modifica en cuanto. Esto sirve es para líneas como tal. Y entonces acá tenemos como el buscatrazos. No sé si conocen Illustrator, que esto es buscatrazos. Que si por ejemplo yo junto dos formas y las dos las selecciono y le damos clic a este, entonces ya empezamos a generar tipos de uniones. Listo, bueno, entonces para ir ya más a la pluma, lo que vamos a hacer es seleccionamos la pluma. Yo de esta forma trabajo, como les voy a enseñar, es porque me parece que la ilustración toma mejor forma. O sea, y podemos darle como un estilo único. Y bueno, ya eso es una de las técnicas que yo he aprendido por medio de muchos cursos. Entonces, se las quiero compartir. Realmente no sé cómo se llama la técnica, pero es bastante interesante de trabajarla así. Entonces, bueno, empezamos. Recordar que las capas siempre tenemos que tener claro lo que vamos a hacer con ellas. Y entonces empezamos. Entonces yo me voy a ir de esta forma. Solamente lo voy a hacer como por tramos, como para no ir como más a la fija en lo que voy a hacer. Siempre, generalmente hago primero el contorno y entonces lo voy dividiendo por partes. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a ir por toda esta parte, lo que me muestra la referencia, y ya según yo voy viendo, ya voy. Me voy dirigiendo por donde quiero ir. Entonces, esto es como lo básico. Entonces voy siguiendo la forma. Ya cada quien le da. O sea, yo lo estoy haciendo rápido para que quede más claro el acabado que genera este tipo de forma de usar la pluma. Entonces, generalmente siempre hago esto. Y acá donde quiero que termine la forma, la termino. Como sé que es la línea de contorno, le voy a dar en el relleno negro. Que también lo podemos verificar aquí en relleno y borde. Que ese es el color del trazo. Que podemos hacer degradados, rejilla, patrón, muestra. Y por ejemplo, si quieren, no definen el color. O acá que es sin relleno. O sea que solamente se vería. O el trazo o el relleno, estos dos son iguales, pero son específicos en qué son: color de trazo y relleno. Listo. Entonces, yo me voy a ponerme a terminar el contorno y ya en un momentico ya ustedes van a ver cómo termina este trazo.
Como pueden ver en esta ilustración, la línea central esta tiene un achurado, pero el achurado generalmente yo no lo trabajo con la pluma porque me tardaría mucho. Generalmente uso el pincel y lo modifico de tal forma de que pueda hacer estas líneas mucho más fácil y rápido y optimizar de esa forma la ilustración. Por ejemplo, en este caso voy a usar la línea solamente para generar este achurado, este y este, que le dan como una forma muy muy clara y definen la figura como tal. Entonces, acá solamente son líneas. Generamos la línea con curva y la ponemos. Con clic derecho terminamos la línea. De esa forma ella automáticamente ya se genera. Entonces, curva con shift, no se les olvide. Y dejamos que suelte. Igualmente ya con las demás. Ya lo demás es un speed paint. Listo, de este modo ya tenemos el cerebro finalizado. Si podemos ver aquí en capas, si bloqueamos esta, siempre bloqueen lo que no vayan a usar. Es un buen consejo para evitar errores. Entonces ya podemos ver que el cerebro se ve brutal, pues generalmente se ve muy bien. Y la verdad, el trabajo no se demora tanto. Entonces, luego de esto, yo generalmente para rellenar hago una nueva capa y le llamo relleno. Listo, le voy a añadir. Se me olvidó decirle esto, siempre que van a hacer algo, guarden. Guarden que generalmente los programas suelen ser un poquito inestables. Entonces a este le voy a poner cerebro y ya le doy la ubicación que donde yo siempre guardo mis cosas. En este caso en la carpeta donde lo estoy usando. El archivo que yo recomiendo para esto, para guardarlo, es en CVG. En CVG Inkscape, que es el formato de salida de Inkscape como tal. Ya si por ejemplo quieren de pronto sacarlo ya para algo más más, ¿cómo se dice?, más específico, ya ustedes mismos lo pueden organizar. Yo en este caso solamente lo voy a guardar en CVG para poder seguirlo trabajando y editando como yo requiera. Entonces, bueno, les voy a explicar lo del relleno. Cogemos la pluma nuevamente y digamos que voy a pintar. Miremos la referencia, esto está como pintado, no como tal, no se ve porque está como sumergido en agua. Pero antes yo, por ejemplo, aquí voy a pintar como esta capa superior. Superior solamente. Entonces, en este caso, acá solo tienen que enmarcar lo que generalmente quieren pintar de un color en general. Entonces yo de esta forma solamente selecciono esto. No tiene que ser perfecto, porque no va a ser como de uso. Por ejemplo, si tienen que evitar es salirse de la línea negra. Para más precisión es darle zoom y listo. Seguimos seleccionando. Listo, una vez que ya tenemos
Selecciona la zona, buscamos un color y miren cómo queda. Eso ya les voy a explicar por qué. Lo primero que hacemos es bloqueamos la capa. Y aquí con estas dos herramientas podemos bajar la capa y darle un mejor lugar. ¿Cómo así que un mejor lugar? Resulta que las capas están compuestas como por unas transparencias. Por ejemplo, esta línea tiene una transparencia, por lo cual nosotros solamente hicimos vectores en ciertas partes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a bajar relleno para que quede bajo de la capa de línea. Y como pueden ver, este es el resultado. Podemos con este método podemos organizar las cosas de que queden para trabajar. Por ejemplo, entonces yo usaría la capa de relleno solamente para este color base. Y encima de relleno usaría otra capa, la cual usaría con opacidades para, o sea, para generar sombra o luz. Todo eso se utiliza de forma pues según nuestras necesidades. Esto es muy básico, este tutorial. Y por ejemplo, solamente voy a explicar hasta terminar el cerebro en una forma básica en vectorial. Ya más adelante les voy a explicar formas más avanzadas de que estas formas queden mucho más, digamos, más compuestas, con una composición de color, de sombra, enfocándonos en las técnicas básicas de la ilustración y el dibujo como tal, para uno dar el color, también enseñarles cómo se usan las acá en los rellenos. Digamos, ah, como tengo esto bloqueado, no me deja. Perdón, Entonces, por ejemplo, yo acá selecciono el relleno y yo ya le puedo, o sea, acá mismo puedo jugar con el color, cómo quiero que se vea, y después les enseño a usar los degradados, cómo usarlos y de pronto en qué momentos usarlos. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a terminar el cerebro dándole como que un poquito de colores para que se vea un poquito más bonito, como les expliqué. Listo, y de esta forma tendríamos el cerebro terminado. Algo básico, solamente usando técnicas fáciles. Ya después podemos usar el de línea y podemos mejorarle un poco, por ejemplo, los trazos de cada una de las partes donde hicimos. Recordar que están en estilo de trazo. Ya verán si le agrandan el tamaño o juegan de pronto con el tipo de línea, pues ya es creatividad y usar las cosas de diferente forma para darle un mejor acabado. Ya con eso se puede jugar. Les quería mostrar algo con respecto al relleno,
que primero vamos a capas y usamos el relleno, le bloqueamos. Y por ejemplo con el cerebro vamos al relleno y acá nos aparece una herramienta que se llama desenfoque. Que esto, por ejemplo, si digamos que yo la pongo en una capa superior, puedo generar como si el resplandor de un bombillo que empieza aquí en el centro es más oscuro y a medida que se expande por en la forma que tenemos, se va poniendo difuso. O sea que genera como, se pone un poquito borroso y genera un buen efecto, por ejemplo, de algo que esté iluminando. Eso en contraste con algo oscuro, dependiendo de los colores, da muy buen acabado. Ya es que ustedes usen eso. Ya la opacidad, ya ustedes también la pueden organizar. La opacidad generalmente genera transparencia. Eso se usa más para, por ejemplo, mezclar dos colores o darle quizás acabados como específicos. Que ya, si ustedes se ponen a cacharrear o de pronto viendo tutoriales de pintura como tal, ustedes van a poder mezclar todo ese tipo de técnicas y crear su propia técnica, por así decirlo. Entonces acá tienen el cerebro algo básico, que acá sí les muestro la referencia. Se ve mucho mejor y eso lo pueden usar para sus proyectos de pronto si tienen que vectorizar algo y ya pueden mezclar las cosas. Esta ilustración la hizo un amigo y en base a eso hice este tutorial para enseñarles cómo se pueden hacer las cosas bastante bien. Esto fue todo por este video.